1957, la Unión Europea, en el Tratado de Roma, creó el Fondo Social Europeo como instrumento básico de una primera política social comunitaria, con el objetivo de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la comunidad europea, enfocado a reforzar la cohesión económica y social, mejorando el empleo y las oportunidades de trabajo. El Fondo Social Europeo trata de fomentar las oportunidades de empleo y movilidad geográfica y profesional de las personas trabajadoras para facilitar su adaptación a las transformaciones industriales y a los cambios de los sistemas de producción, especialmente mediante la formación y la reconversión profesional. En estas dos últimas décadas, el Fondo Social Europeo ha promovido una serie de iniciativas comunitarias de recursos humanos que han incidido en la cooperación transnacional con otros países miembros de la Unión, partiendo de un carácter innovador e incidiendo especialmente en la transferencia de las buenas prácticas a las políticas estables. ¿Pero qué son y para qué sirven las iniciativas comunitarias que lleva a cabo el Fondo Social Europeo? Las iniciativas comunitarias son líneas de intervención dentro de la política de cohesión social de los fondos estructurales de la Unión, propuestas por la propia Comisión Europea. El valor añadido de estas iniciativas consiste en que hacen visible la acción comunitaria desarrollada a través de una cooperación generalizada, aplicando un enfoque integrado en sus políticas de intervención. La última iniciativa comunitaria llevada a cabo por el Fondo Social Europeo ha sido Equal. Esta iniciativa se ha desarrollado en un periodo de 7 años. Como en las anteriores iniciativas comunitarias de recursos humanos, Equal incide en la cooperación transnacional, en el carácter innovador y de demostración de los proyectos, en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en la transferencia de las buenas prácticas a las políticas generales. ¿En qué consiste la iniciativa comunitaria Equal? La iniciativa comunitaria Equal forma parte de una estrategia integrada para el empleo. Tiene por objetivo la lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad que se producen en el mercado de trabajo y, en particular, contra aquellas que se basan en el sexo, la raza, el origen étnico, las creencias o la edad. Para alcanzar este objetivo, los proyectos Equal tienen un contenido innovador, diseñado y desarrollado a través de mecanismos de cooperación entre entidades de distinta naturaleza, teniendo en cuenta una perspectiva de trabajo transnacional. Equal ha abierto todo un proceso innovador que contempla una serie de principios que han hecho posible llevar a cabo proyectos con resultados importantes que pueden beneficiar al desarrollo de las políticas estables. Principios que se basan en una responsable gestión en la intervención social, obteniendo resultados que han beneficiado a personas y colectivos desfavorecidos al borde de la exclusión social. Uno de los principios elementales del Equal es la cooperación transnacional, como valor para unir esfuerzos en la búsqueda conjunta de soluciones, permitiendo apoyarse en la experiencia de otros proyectos, incrementando así la capacidad de acción, evitando duplicar esfuerzos a la hora de buscar soluciones. Equal ha tomado forma con diferentes proyectos en los que contemplan una estrategia dirigida a varios ámbitos donde se detectan múltiples formas de discriminación dentro del mercado de trabajo. Proyectos que han experimentado y desarrollado actuaciones que se han convertido en buenas prácticas que han de valorar las políticas estables. Prácticas que vienen avaladas con resultados tanto cualitativos como cuantitativos, con los que se demuestra el buen hacer cuando se tiene en cuenta la cooperación y la capacitación, donde organizaciones e instituciones públicas y privadas, entre otras,
han hecho posible tener una visión compartida y contrastada de la realidad de la discriminación en el mercado de trabajo, buscando conjuntamente soluciones. Han sido años de trabajo y de mucho esfuerzo con profesionales en el ámbito social que han ido dando forma y desarrollo a estos proyectos, donde personas y colectivos que están excluidos o al borde de la exclusión han podido beneficiarse de estas buenas prácticas. Empresas que han desarrollado y contemplado la importancia de tener una gestión responsable de la diversidad cultural. Actuaciones que han permitido sensibilizar